deseando que me entretengas con cuentos revisionistas sobre la historia arquitectónica de Asgard. ¿Es el palacio de Odín? ¿Palacio? ¿Crees que el Padre Supremo necesita exhibirse como un caudillo de los mortales? Supongo que no. Esa es la gran morada que el Padre Supremo construyó con sus propias manos. Siento mucho que te decepcione. Verás, el poder real no precisa de alardes. Se manifiesta cuando es necesario. ¿No te parece? ¡Zarre! ¡Oye! ¡No! ¡Oye, Casco! ¡Os traigo un nuevo pelele! ¡Pensaba que íbamos a ver a Odín! Bueno, veo que tienes intenciones desleales. Así que no pienso dejar que te acerques al Padre Supremo. ¡Oh, muy bonito! Con movimientos así, no entiendo que los Jotnar perdieran todas las guerras que liberaron. ¡Dura atrás! Eso es. Enséñame todos tus truquitos. Pues, qué aburrimiento. Adivina quién va. ¿Quieres hacer esperar al Padre Supremo? Pues sí, seguro. Es más, la verdad es que estoy segurísimo. ¿Eh? ¡Oh! ¿Cómo haces? ¡Oh! ¡Ni de lejos! ¿Solo sabes hacer eso? ¿Cómo has sobrevivido tanto tiempo? ¡Ay, no! ¡Flechas! ¡Qué miedo! ¿Esperas que esa cosa proteja? Igual esos bracitos tuyos no podrían levantar un escudo de verdad. ¡No vas a impedir que vea a Odín! Lo verás desde tu tumba. ¿Qué? ¡Eso no tiene el menor sentido! ¿Ya está? ¿Eso es todo lo que puedes mostrarme, Jotun? ¡Oh, oh, oh! Vaya. Creo que debo decirte, Loki, que estoy muy poco impresionado. No deberías levantarte. Genial. Déjalo ya. Te guste o no, es un invitado. Me pareció oler algo. Si das un paso más, no te va a gustar lo que suceda. ¿Seguro? ¿Y cómo pretendes detenerme? Mírame a los ojos. Dímelo tú. Eres un enfermo. Loki, has venido. Me siento muy honrado. Ya veo que has conocido a Heimdall. Él lee mentes para mí. El muchacho es falso, Padre Supremo. Este joven, que es mi invitado, está cubierto de barro. ¿Me lo explicas? Quiere traicionarte. ¿Es verdad, Loki? ¿Pequeño tramposo? Solo estoy bromeando. Claro que quiere traicionarme, Heimdall. ¿Para qué vendría si no? No le he dado motivos para confiar en mí todavía. Pero tiene preguntas muy importantes y yo tengo muchas respuestas que dar. ¿Qué pretendes? Desaparece, vete. Encantado.
Y tú, ve a limpiarte. Padre Supremo. ¡Oh, no! Sehobat, Heimdall, ¿quieres relajarte? ¿Pensabas matarme a la primera oportunidad? ¿Ves? ¿No es lo bastante bueno para ti? ¡Largo de aquí! Es intenso, lo sé, muy perceptivo, pero a veces se olvida de pensar, ¿sabes? Oye, tengo que hacer cosas. Acompáñame. ¿Cómo se ha tomado tu padre que hayas decidido aceptar mi invitación? No, no creo que debamos hablar de mi padre. ¿También? No le culpo. Entre mi exmujer y un antiguo empleado insatisfecho, no se puede decir que tenga una visión objetiva. Pero tú tienes curiosidad, una mente abierta. Eso es importante.